Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos a la lección número 65 de este curso completo de inglés. Recuerden que este es un curso donde ustedes pueden ir aprendiendo 10 palabras diarias y las cuales vamos a básicamente juntando con las nuevas, así crearemos una mezcla para aprender todo un poco más fácil. Y bueno, pues comencemos. Tenemos la primera palabra aquí que es physical appearance. Physical, la P y la H suena como una F. Physical appearance. Physical appearance. Entre paréntesis pongo una pronunciación acercada si la estuviésemos leyendo en español. Physical appearance. Physical appearance. Recuerden que hay ciertos sonidos que depende cómo los coloquemos nos van a dar esa perfección, se puede decir, al momento de decirlo, ¿ok? Physical appearance. Physical appearance, apariencia física. Exclude, include, exclude, include, excluir, incluir. Exist, 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 existir, existe. Appear, 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 aparecer o parecer. Remember, forget, remember, forget, remember, forget. ¿Qué es? Remember es recordar, forget es olvidar. Social status, social status, social status, social studies, social studies, social media, estatus social, social status. Social studies, estudios sociales o historia. Social media, redes sociales. Wish, wish, desear. Dream, dream, soñar. Choose, choose, elegir. Select, select, seleccionar. Select, seleccionar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la primera actividad que es listening. Yo voy a decir cuatro enunciados y tu tarea es figurar, tratar de adivinar cuáles son esos cuatro enunciados que yo estoy diciendo. Para esto te recomiendo tener un cuaderno donde vayas apuntando palabras que vayas aprendiendo durante las lecciones y en ese mismo cuaderno escribe lo que logres entender, lo que logres escuchar, ¿ok? Número uno, she wants to select three colors. She wants to select three colors. She wants to select three colors. Número dos. He appears late to the reunion. He appears late to the reunion. He appears late to the reunion. Número tres. I wish I can fly. I wish I can fly. I wish I can fly. Número cuatro. I like your physical appearance. I like your physical appearance. I like your physical appearance. Okay. A continuación vamos a ver las respuestas. Aquí están. Esto es lo que acabo de decir en inglés. Aquí están los cuatro enunciados. Muy bien, dale pause para que verifiques tus respuestas. Y ahora vámonos con la siguiente actividad, que es vamos a leer juntos estos cuatro enunciados. Recuerda que durante la lectura trata de hacerla conmigo. Yo a veces hago esto para que tú digas la palabra antes y después la dices conmigo. De esta manera puedes tú de alguna manera hacerte un examen y ver si te sabes la pronunciación de las palabras y ya la logras reconocer, ¿ok? Y cuando practicamos juntos la lectura, lo que hacemos es practicar nuestra pronunciación de las palabras, ¿ok? She wants to select three colors. Una vez más. She wants to select
three colors. She wants to select three colors. Recuerda que la T y la H, los dientes van sobre la lengua, suavemente, obviamente, no te vas a morder. Three, three. Porque si decimos three, three es como un árbol. Tree es esta. ¿Ok? Y bueno, hay muchas palabras que suenan muy similar, ¿ok? Eso es súper normal, eso hay que acostumbrarnos. He appears late to the reunion. He appears late to the reunion. He appears late to the reunion. I wish I can fly. I wish I can fly. I wish I can fly. Número 4. I like. Recuerda que la L final no tiene sonido excepto si la palabra es súper corta como the, he, she. 3. Ok. Palabras cortas, sí lleva el sonido. Palabras largas, late, t, queda hasta en la T y ya no se escucha la E. Late, like, like. En vez de decir like o likey, no se escucha. Like, I like. Your physical appearance. Termina en S, no se escucha la E. Physical appearance. Ok, I like. Your physical appearance. I like your physical appearance. Recuerda que la Y tiene un sonido de I, I de iguana. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, poner aquí un ratito más. Vamos a traducir estos enunciados al español. Vamos a ver si ya lo que escuchamos, lo que estamos viendo, si sabemos lo que significa. ¿Ok? Entonces vamos a traducir. Y recuerda hacer cada una de estas actividades para que realmente te sea efectivo todo este curso. Ok, y recuerda no hacer trampa y realmente traducir, hacer cada una de esas actividades. La otra me pregunta, ¿y para qué esto y para qué el otro? Y la realidad es la siguiente. Muchas de las veces vemos algún video en YouTube o en otros lugares y no hacemos que nuestro cerebro se esfuerce en tratar de identificar las palabras, tratar de escribirlas, tratar de todas estas cosas que nos ayudan a aprender la lengua. A veces no lo hacemos y lo que provoca es que nuestra mente no esté tan hábil para aprender un idioma porque nosotros flojoneamos, o sea, que no intentamos hacer las actividades, o sea, no ponemos a prueba nuestra mente para que realmente expanda sus capacidades al momento de aprender la lengua. Entonces, esa fuerza, ese entrenamiento mental, ese estar repitiendo las palabras es lo que realmente nos hace aprender la lengua, ¿ok? Ok, ya he terminado. Dale pausa si necesitas más tiempo y veamos las respuestas. She wants, ella quiere, to select, seleccionar, three colors, tres colores. Ella quiere seleccionar tres colores. She wants to select three colors. Número dos. He appears, él aparece, late, es tarde, to the reunion, a la reunión. Él aparece tarde a la reunión. Número 3. I wish, yo deseo, I can fly, poder volar. I wish I can fly, yo deseo poder volar. I like, me gusta, your physical appearance, tu apariencia física.
Okay. Bueno, a continuación, utilizando los mismos, alguno de esos enunciados, vamos a ver si te acuerdas cómo decirlos en inglés. Vamos a practicar hablar. Okay. Yo te digo algo en español, tú vas a tratar de decirlo en inglés. Voy a recortar un poquito algunos enunciados para que sea más fácil. Si es que veo algo difícil. ¿Ok? Se me cayó el marcador. Me gusta tu apariencia física. ¿Cómo dices eso en inglés? Me gusta tu apariencia física. ¿Ok? Me gusta tu apariencia física. Lo dirías de esta forma. I like, me gusta, your physical appearance. Tu apariencia física. I like your physical appearance. I like your physical appearance. Me gusta tu apariencia física. I like your physical appearance. ¿Cómo dirías? Yo deseo poder volar. Yo deseo poder volar. Yo, I, desear, wish, I wish, poder volar. I can fly. Fly es volar. I wish I can. Yo deseo poder fly, volar. I wish I can fly. I wish I can fly. Yo deseo poder volar. Y por último, ¿cómo dices? Ella quiere seleccionar tres colores. Ella quiere seleccionar tres colores. Ella en inglés se dice she quiere, she wants seleccionar to select tres colores. Three colors. She wants to select three colors. She wants to select three colors. Ella quiere seleccionar tres colores. She wants to select three colors. Y por último, vámonos con la siguiente actividad, que es traducir estos tres enunciados al inglés para así practicar lo que es la escritura. El primero dice, no necesito cambiar mi estatus social. Número dos, yo tengo muchos sueños. Número tres, recuerda lavar tu ropa. ¿Okay? Bueno, dale pause y a traducir estos tres enunciados. Bueno, ya he terminado. Vamos a ver las respuestas. Aquí están. Dice el primero, no necesito. I don't need. I don't need. Cambiar, to change. Mi estatus social, social status. I don't need to change my social status. I don't. Recuerda que el don't es la abreviación del do not, ¿ok? El do not casi no lo utilizamos, inclusive hasta cuando se habla, muy raro que alguien diga I do not need, casi todo el mundo decimos I don't need, ¿ok? De esta manera, do not es lo mismo que don't, pero el don't se utiliza más, ¿ok? Yo tengo, I have, muchos, puedes decir a lot of, o puedes decir many dreams. I have a lot of dreams. O puedes decir, I have many dreams. Cualquiera de estas dos formas. Muchos quiere decir many o a lot of. Recuerda lavar tu ropa. Remember to wash your clothes. Remember, recuerda lavar, wash tu ropa, your clothes. ¿Ok? Bueno, hemos terminado con esta lección. Espero te haya sido de mucha ayuda. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de esta oportunidad de aprender inglés definitivamente de una vez por todas. Nos vemos en la próxima. Bye bye.